Pedimos por las intenciones del Papa Francisco, que lo llene de amor y bendiciones. Jesús, como divino médico que eres, ven a darnos vida. Quita esos males de nuestro cuerpo y alma. Fortalécenos para derribar el egoísmo, las envidias y los malos tratos. Decimos todos: Jesús, ven a curarnos. Todos. Jesús, ven a curarnos. De nuestra enfermedad. La más grande. El egoísmo. Danos la fortaleza que sana la mente. Danos la fortaleza que sana el cuerpo y el espíritu. El cuerpo y el espíritu. Amén. Cielos y la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús es alimentado.
pedimos por las necesidades más importantes de la comunidad, por cada uno de ustedes. Cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Pedirle al Señor que nos siga favoreciendo este recorrido, que Él nos conceda su asistencia para seguir adelante, no solamente en el trayecto de este día, sino de toda nuestra vida. Jubilar, que está presente en este santísimo sacramento. Cada uno de ustedes va dando un testimonio de fe a su comunidad, que cada uno de ustedes va sintiendo esa luz de Él que les va alumbrando en estas tempestades, en estas malas dificultades que cada uno trae. Agradecemos bienes materiales y espirituales. Muchas gracias. Por favor,
que Él sea el que nos ilumine con la acción del Espíritu Santo para poder descubrirlo humildemente a través de nuestra fe. Nos ayude a creer que Él está presente, viva y real, sustancialmente en esa divinidad, en este misterio de amor. Que nos conceda su gracia y perseverar en ella. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues que nos ayude siempre a seguir en esa honra, en ese recorrido, en ese caminar día a día.